etcétera. Y en la segunda parte de la presentación vamos a hablar sobre jornada de trabajo, ¿de acuerdo? Y descansos remunerados, ¿de acuerdo? Si nos queda algo de tiempo, vemos algo de procedimiento instructivo. Esperemos que nos quede tiempo hasta la 1, ¿de acuerdo? Pero los temas principales son los dos que les acabo de indicar, ¿de acuerdo? A ver, el contrato de trabajo. ¿Qué tenemos que saber nosotros sobre el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es eso, ¿no? Es un contrato, ¿de acuerdo? En la legislación peruana, ¿de acuerdo? El contrato está definido como un acuerdo de voluntades, ¿de acuerdo? Dos o más voluntades se ponen de acuerdo para hacer determinada cosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un contrato de compra-venta, ¿no? Imaginémonos que el señor tiene una casa y quiere venderla y yo quiero comprarla, ¿sí? Negociamos, nos ponemos de acuerdo en el precio, le compro la casa, ¿de acuerdo? Y se celebró el contrato. ¿Sí? El término legal, celebrar el contrato, es perfeccionar el contrato, hacer un contrato, ¿de acuerdo? En este contrato que yo les acabo de dar como ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se define esa compra-venta? Con el acuerdo de voluntades. El señor tiene la voluntad de vender, yo la voluntad de comprar, ¿de acuerdo? Ya hay contrato. No se necesita que haya un documento escrito para decir que hay un contrato, ¿de acuerdo? En la legislación peruana, el contrato es el acuerdo de voluntades. A menos que la propia ley establezca que el contrato tiene que hacerse por escrito, ¿de acuerdo? Todo contrato puede hacerse de manera verbal, ¿de acuerdo? Bueno, bien. Sí. Por ejemplo, en el contrato de donación, ¿de acuerdo? La donación es un contrato, sí, que está en el Código Civil. Ahí sí la ley exige que el contrato esté por escrito. Si no consta por escrito, no hay contrato. Pero mientras la ley no diga, no obligue a que conste por escrito, el contrato puede ser verbal, ¿de acuerdo? De hecho, repito el ejemplo, el contrato de compraventa de un inmueble puede hacerse verbalmente, porque así lo establece la ley. No se necesita que conste por escrito. A veces incurrimos en error, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que tiene años en una empresa, ¿no? Años, 20 años, y nunca ha firmado un documento, ¿no? Un contrato, ¿no? Le preguntan, ¿no? ¿Usted tiene contrato? Como nunca ha firmado, ¿qué dice? No, no tengo contrato, ¿no? Es un error. Sí tiene un contrato, solo es un contrato verbal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso... En materia laboral funciona igual, ¿de acuerdo? El contrato de trabajo puede ser verbal, ¿de acuerdo? De hecho, los trabajadores con contrato a plazo indeterminado, que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Tienen un contrato verbal, ¿sí? Entonces, no debemos confundir contrato con documento. Son dos cosas totalmente distintas. En los trabajadores que tienen un contrato a plazo fijo, es decir, aquellos que están por un mes, dos meses, tres meses, ahí sí la ley exige que el contrato conste por escrito, ¿de acuerdo? Si no hay documento escrito, no hay contrato para ellos. Entonces, en el caso de los trabajadores a plazo fijo, contrato sí es lo mismo que documento, ¿de acuerdo? Pero repito, un trabajador a plazo indeterminado, que nunca ha firmado un documento, ¿tiene contrato? No. Sí, hemos dicho que sí, ¿no? Verbal. Verbal. ¿De acuerdo? Sí, eso es lo que tenemos que saber. ¿De acuerdo? Entonces, en materia laboral es similar. El contrato de trabajo, ¿cómo lo definimos? Es el acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador, ¿no? En todo contrato hay, del contrato de trabajo hay dos partes. El empleador y el trabajador. Y como todo contrato, de un contrato nacen obligaciones. Adelante. En todo contrato nacen obligaciones, ¿de acuerdo? Muchas obligaciones. Por ejemplo, el contrato de compraventa que puse de ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la obligación del señor? Entregarme el inmueble. ¿Y mi obligación cuál es? Pagar el precio. ¿Sí? Hay otras obligaciones también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, conservar el inmueble, etc. Pero son las principales. En un contrato de trabajo, nuevamente, es el acuerdo de voluntades entre quienes, el trabajador y el empleador, por la cual surgen las dos siguientes obligaciones principales. ¿Cuál es la obligación principal de un trabajador? Trabajar. ¿Y la obligación principal de un empleador?
pagar la remuneración. ¿De acuerdo? Hay otras obligaciones, ¿eh? Muchas más. Por ejemplo, ¿cuál es otra obligación del trabajador? Confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Confidencialidad en los asuntos de la empresa. Otra obligación del empleador, garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿De acuerdo? Entre muchas otras. ¿De acuerdo? Pero esas son las más importantes. Ya tenemos acuerdo de voluntades entre quienes, empleador y trabajador, ¿para qué? Para que uno trabaje en favor del otro y el otro le pague una remuneración. Eso es un contrato de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué ofrece uno y qué ofrece el otro? Esas obligaciones importantes. Miren estos gráficos que he puesto aquí, ¿no? Y lo que decía al inicio de esta charla. A veces caemos en el error, ¿no? De pensar que el contrato es un documento, ¿no? Por eso pongo aquí, ¿no? Documento, contrato, ¿qué decimos todos? Sí, sí hay contrato. Porque vemos que dice contrato. Por eso es una opinión inexacta. Este ejemplo, por ejemplo, acá, este gráfico, ¿qué se ve aquí? Dos personas que se han puesto de acuerdo en algo, ¿no? Aquí, si una interrogación es pregunta, ¿hay contrato? Según lo que ya acabamos de conversar, sí hay contrato, ¿de acuerdo? Pero verbal, ¿de acuerdo? Esto es una diferencia muy importante en el momento de estudiar tipos de contrato. El contrato a plazo indeterminado y el contrato a plazo fijo, que lo vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Profesor, sí. Pero si hubiera un contrato así verbal y de pronto el empleador nos ofrece más beneficios de los básicos de ley, en realidad también habría una desventaja para el empleado, ¿no? Porque después a la hora de un juicio podría el empleador decir, no, yo estoy cumpliendo de acuerdo a ley y lo otro, no hay evidencia, no hay impacto, no hay nada. Correcto. Un asunto es la existencia del contrato, que se materializa con el acuerdo, y lo otro es la prueba del contrato. ¿Cómo se prueba un contrato? Por ejemplo, ese trabajador que tiene 20 años en la empresa y nunca ha firmado uno de estos. ¿Cómo se prueba? Tiene un contrato verbal, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo él va a probar un contrato verbal? Y si se puede, evidentemente. Por ejemplo, con las boletas de pago. Las boletas de pago que le entregan todos los meses porque está en planilla, son la prueba de la existencia del contrato. ¿Se dan cuenta, no? Imaginémonos que no estoy en planilla, ¿sí? Soy una persona que trabajo en una empresa, pero no me ponen en planilla. No vamos a estudiar eso, ¿de acuerdo? No estoy en planilla, pero yo hago un trabajo. Y yo soy un trabajador de oficina, ¿sí? Tengo envío correos. ¿Cuál es la prueba de la existencia del contrato? Los correos que yo envío, por ejemplo. Eso demuestra que yo estoy haciendo un trabajo para otra persona. ¿Se dan cuenta, no? Una cosa es la existencia del contrato, otro es la forma de probarlo. ¿De acuerdo? Para aquel que tiene un contrato así firmado es muy fácil probarlo. Exhibe este documento, aquí está el contrato. Para aquel que tiene un contrato verbal, ok, quizás se le complique un poco más en la probanza, probar la existencia, pero puede hacerlo. Ejemplos como los que les acabo de dar. El correo electrónico, las boletas de pago si estoy en planilla, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay contrato, sí, acá también. ¿De acuerdo? Repito, esta distinción vamos a verla mucho más gráfica cuando veamos los tipos de contrato. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo? Cuando decimos elementos esenciales, son aquellos elementos que nos permiten identificar que hay un contrato de trabajo, ¿sí? Permítanme el ejemplo coloquial, ¿no? Si nosotros queremos identificar que un animal es un perro, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que hacen que un perro sea perro? Tenga culo, que ladre. Las características. ¿Cuáles son, por ejemplo? Díganme. Y que ladre, ¿no? Si tiene esas características, ¿qué decimos? Es un perro. Los elementos esenciales de un contrato de trabajo son aquellos que nos permiten identificar. Ah, se presentan estos elementos. Entonces hay un contrato de trabajo. ¿Y cuáles son esos elementos esenciales? Estos tres. Hay una prestación personal de un servicio, ¿no? Hay una remuneración a cambio de ese servicio. Y además hay subordinación. Luego vamos a estudiar, ¿sí? ¿Por qué? A ver, de los tres,
que son, tienen que presentarse los tres. Si no hay los tres, si no hay por lo menos uno, no hay un contrato de trabajo. ¿Por qué son importantes los tres? Porque nos permiten identificar, por ejemplo, cuando hay un contrato de trabajo, en aquellos casos en que el empleador no le reconoce al trabajador sus derechos. Por ejemplo, sirve mucho ¿para qué? Para las personas que no están en planilla. Si yo no estoy en planilla, no he firmado un documento, por ejemplo, ¿sí? No soy un trabajador formalmente porque no estoy en planilla. Sin embargo, si en la realidad de los hechos se presentan estos tres elementos, entonces, a pesar que no esté en planilla, existe un contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Esto tiene relación con un principio laboral que se llama primacía de la realidad. ¿Qué es la primacía de la realidad? En materia laboral, ¿de acuerdo? Su nombre creo que es bastante elocuente. Prima la realidad de los hechos antes que lo que digan los documentos. Ejemplo, yo soy una persona que he firmado un contrato de locación de servicios. Es decir, no estoy en planilla, recibo honorarios. ¿De acuerdo? Es lo que dice el documento. Sin embargo, en la realidad de los hechos, yo tengo que marcar cuando ingreso, ¿no? Me controlan el ingreso, me descuentan si llego tarde, le rindo cuentas a un jefe, etcétera, etcétera. Es decir, todos los elementos que hacen que un trabajador sea trabajador. Miren, la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios, miren, contrato de trabajo y locación de servicios. La diferencia es la subordinación. En los dos contratos, miren, hay una prestación de servicios. En los dos, hay una persona que presta un servicio para otro. En los dos contratos hay una contraprestación. Acá hay una remuneración y acá hay honorarios. Ahí se parece. Pero ¿cuál es el elemento determinante y que los diferencia a uno de otro? La subordinación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque un locador de servicios no está subordinado o no debería estar subordinado a la empresa. Porque si está subordinado a la empresa, no es un locador de servicios. Es un trabajador. Porque un trabajador, por definición, está subordinado. Profesor, en el caso del personal de limpieza, por ejemplo, igual, o sea, es un trabajo que puede hacerlo autónomo, pero recibe las indicaciones de limpia acá, usa tal cosa. ¿Podría alegar que es subordinado? Vamos a estudiar uno a uno estos elementos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces ya son estos tres, ¿no? ¿Para qué nos sirven los tres? Para identificar cuándo hay un contrato de trabajo, ¿de acuerdo? ¿El más importante cuál es? Hemos dicho, la subordinación. Porque es el que nos va a permitir distinguir entre un trabajador y alguien a quien no se le ha reconocido sus derechos. Alguien que no está en planilla. ¿De acuerdo? Veamos uno por uno. La prestación personal de servicios. Bueno, bastante elocuente es un nombre también, ¿no? ¿Qué consiste? Que la actividad tiene que ser realizada por una persona en particular. No puede ser apoyada por nadie. Para que haya un contrato de trabajo, la persona que va a prestar el servicio, o sea, el trabajador, tiene que ser él. Nadie lo puede apoyar. ¿De acuerdo? Esa es la exigencia, ¿no? El trabajador siempre es una persona natural. Esa persona concreta debe ejecutar la prestación comprometida de manera personalísima. Él tiene que hacerlo. ¿De acuerdo? Eso creo que está bastante claro, ¿sí? El segundo elemento, la remuneración. ¿De acuerdo? A ver, vamos a detenernos en el estudio de remuneración porque es un tema bastante importante. Cuando uno tiene un trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que recibe todos los meses? Puede recibir una serie de ingresos, ¿no? No solamente un sueldo, ¿no? Le pagan su sueldo. ¿Qué más le pagan? Bonos, comisiones. Una serie de ingresos, ¿de acuerdo? Sí. Ahora bien, de todos esos ingresos que uno recibe, ¿de acuerdo? No necesariamente todos constituyen tu remuneración. ¿De acuerdo? Y eso es importante saberlo, ¿por qué? Porque solamente aquello que es remuneración es lo que va a servir de cálculo para los beneficios sociales, por ejemplo. Aquellos ingresos que no sean remuneración no van a mi gratificación, no van a mi CTS. Solamente va a mis beneficios sociales lo que es remuneración.
Entonces nosotros tenemos que saber identificar cuando hablamos de una remuneración. Y para identificar una remuneración, hay una serie de elementos que nos van a permitir distinguir qué es remuneración. Por ejemplo, las principales características. El carácter contraprestativo y la libre disposición. ¿Qué significa eso? Carácter contraprestativo. Quiere decir esto que la remuneración es lo que a mi trabajador me entrega como contraprestación por el trabajo que yo realizo. Es decir, contraprestación quiere decir a cambio, ¿no? Yo hago una prestación y a cambio me dan una contraprestación. Entonces, para identificar si un ingreso es remunerativo o no, tenemos que identificar si se lo dan en contraprestación por el trabajo que realizo o la forma en que yo realizo el trabajo. ¿De acuerdo? Ese es el primer elemento, quizá el más importante. El segundo elemento es la libre disposición. ¿En qué consiste la libre disposición? En que el trabajador decide libremente qué uso le da a su remuneración. Si yo no tengo libre disposición sobre un ingreso que yo recibo, no es remuneración. Rápidamente, miren, vamos a verlo como ejemplo para que se vea más claro. Parece obvio, ¿no? Parece obvio decir, oye, obviamente, pues Álvaro, libre disposición, yo puedo decidir lo que hago con mi dinero. Pero ojo, hay ingresos en los cuales no hay esa libre disposición. Imaginémonos el caso de los vendedores. Un vendedor, ¿no? ¿Qué le entrega a la empresa para que salga a visitar a los clientes? La movilidad. Esa movilidad, ese dinero que le da para comprar sus pasajes y visitar a los clientes, ¿es de libre disposición del trabajador? No. ¿Por qué? ¿Tiene que usarlo para qué? Para trasladarse. Y si le queda un excedente, ¿tiene que devolverlo? Rápidamente, no, eso que parecía tan obvio en realidad no lo es, ¿no? Esa movilidad que recibe el vendedor no es remuneración, consecuentemente no va a sus beneficios sociales. ¿Se da cuenta, no? Carácter contraprestativo. La remuneración, el sueldo básico, por ejemplo, ¿es contraprestativo? Sí, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo. Imaginémonos, las empresas dan una serie de beneficios y con los nombres más ingeniosos posibles, ¿no? Y que ustedes no los van a encontrar en la ley. Por eso ustedes tienen que saber los conceptos. Porque a mí me pueden dar, por ejemplo, y les comento, ¿no? En el régimen de construcción civil, por ejemplo, hay una serie de beneficios, un régimen especial. Hay una bonificación que se llama bonificación por contacto con agua sucia, con agua servida. Existe esa bonificación, ¿de acuerdo? Yo les pregunto, ¿esa bonificación es remuneración? De repente alguien va a decir, vamos a la ley, ¿no? Voy a buscar en la ley si es que la bonificación por agua servida es remunerativa. Ustedes no van a encontrar en la ley ese concepto, porque ese concepto nace en la realidad. Lo que tienen que hacer ustedes es preguntarse si esa bonificación por agua servida tiene carácter contraprestativo. Preguntémonos, ¿que me paguen a mí un ingreso porque tengo contacto con agua sucia mientras trabajo, ¿es remunerativo o no? Pero depende del puesto, porque puede ser muy puntual. Es para obreros. Proyecto, es para obreros. Ya, pero siendo el de construcción puede ser puntual. Mientras estoy cavando, bueno, sí. Después ya tengo que elevar y ya no tengo contacto. Por lo tanto, podría ser puntual el pago. Sí. Es que así es. Entonces podría ser que no, no, porque... ¿No es contraprestativo, dice usted? En mi opinión podría ser un bono, ¿no? O sea, por eso le llaman bono de... por algo puntual. ¿Quién dice que sí es contraprestativo? Usted, ¿por qué? Por la actividad que hace. Efectivamente, ¿no? Es contraprestativo. Exacto. ¿Por qué? Porque me lo están dando a cambio de la forma en que yo realizo mi trabajo. Es como la altura también. Bonificación por altura. Mientras yo trabaje en construcción civil también, ¿no? A una elevación más de 4 pisos, recibo cierta bonificación y así se va aumentando. ¿De acuerdo? Etcétera. ¿Se dan cuenta, no? O sea, es remunerativo aquello que me dan a cambio de mi trabajo o a cambio o en compensación por la forma especial en que yo cumplo con un trabajo. ¿Está claro? Les pongo un ejemplo, otro ejemplo. Imaginémonos que en una empresa, ¿sí? Que quiere incentivar la puntualidad de los trabajadores, ¿de acuerdo?
establece la siguiente bonificación. Todos los trabajadores que lleguen temprano, ¿sí? Todos los días laborales del mes, que son 22, 24 días, ¿sí? Si llegas temprano todos los días, tienes un bono de 200 soles a fin de mes. Pasa que llegues un día tarde, un minuto, ya no. Y le llama bonificación por puntualidad. Pregunta, ¿esa bonificación por puntualidad es contraprestativo? No. Si te entraste, sí. Pero si te llega la hora, no. ¿Por qué? Porque te está dando a cambio de lo que tú puedes realizar o hacer, ¿no? Exacto. Es contraprestativo, señores. Es contraprestativo. ¿Por qué? Porque me lo están dando a cambio de qué. A cambio de la forma en que yo realizo mi trabajo. Para hacerlo más claro, en la empresa dan una asignación por tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños, en el mes, te doy un bono de 100 soles. Una asignación de 100 soles por tu cumpleaños. Pregunta, ¿es contraprestativo? No. Ahí no, pues. Porque ¿qué me están retribuyendo? ¿Mi trabajo? No. ¿La forma en que trabajo? No. No, un evento externo a la relación laboral, que es mi cumpleaños. Profesor, pero sí, me queda ahí un poco la duda en el caso de la puntualidad, si el empleado está obligado a asistir en un horario. O sea, entiéndase que lo otro es para incentivar la puntualidad nada más, pero ya está pagado, está en el sueldo la puntualidad, ¿no? Porque si no, más bien aplicaría el descuento. Sí. Sería, es que eso no sería argumento, ¿sabe por qué? Entonces, las bonificaciones que le dan a los trabajadores por llegar a las metas, o sea, mejor no le demos nada. Porque es su obligación llegar a la meta. Pero eso no dan nada, simplemente el otro es como que, esfuérzate más. No, es exactamente lo mismo. Es una compensación especial, adicional a la remuneración básica, para fomentar la mayor productividad del trabajador. Ah, ok. ¿Se da cuenta, no? Y eso sí se hace calculable para las liquidaciones. Exactamente. Todo lo que sea remunerativo ingresa a los beneficios sociales. Asignación por cumpleaños. Creo que está claro que no es remunerativo. De repente un trabajador dice, oye, pero esto es remunerativo, porque está en mi boleta, dicen, ¿no? No, ya sabemos por qué. Porque no es contraprestativo. Asignación por matrimonio. Al trabajador que se casa, le dan una asignación. ¿Remunerativo? No. No. ¿Se da cuenta, no? Poco utilidad. Ok. Miren, en materia de remuneración, existe incluso una presunción de remuneración. ¿Sí? Hay una norma que es esta. El artículo 19 del tubo de la ley STS, ¿de acuerdo? Donde se detalla cuáles son los ingresos que no se consideran remunerativos. Por alguna u otra razón, el legislador ha dicho que no son remunerativos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto de la presunción de remuneración? Se presume que un ingreso que recibe el trabajador es remuneración, salvo que se encuentre en este listado. Así funciona. Y ya con eso ya todo lo demás automáticamente se... En caso de duda, es remuneración. Así funciona. ¿De acuerdo? Funciona a favor de quién? Del trabajador, evidentemente, ¿no? En este listado está obviamente todo lo que hemos acabado de conversar. La movilidad, por ejemplo, no es remuneración. Disculpe, ¿y ese listado aplica también para la MIPE, PYME? Para todos. Ah, ok. Para todos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Las utilidades, hicieron por ahí la pregunta, ¿no? Las utilidades pareciera que son remuneración, ¿no? Pero no son. Pero no son, ¿por qué? Porque está en este listado, expreso. Y además está en función a los resultados, ¿no? Puede que no genere. O sea, en estricto sí es contraprestativo. En estricto sí lo es. Pero si la empresa no genera utilidades, no sabemos. Pero cuando lo genere, hay obligación de entregar. Y si te entrega, están entregando, ¿por qué? Por tu trabajo, evidentemente. Es súper contraprestativo. Lo que pasa es que no lo es por decisión normativa. El legislador ha dicho no. A pesar de que reúne todas las características de la remuneración, el legislador ha dicho no es remunerativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos son los principales los elementos característicos de la remuneración. Profesor, no es contraprestativo, pero si no me dan utilidades, yo puedo demandar. Por no haber dado utilidades habiendo generado... Si es que, se ha generado utilidades, sí, claro. Pero si la empresa no tiene utilidades en el año... ¿Y cómo me entero si tuvo o no? Pero también está sujeto a la cantidad de empleadores que tienen. Exacto. Para entregar las utilidades. Exacto.
La empresa debe tener por lo menos 21 trabajadores. ¿Y de cómo me entero que sí tuvo o no utilidades? Bueno, a ver. Las empresas honestas, si tienen utilidades, las reparten. ¿De acuerdo? Las utilidades, ¿dónde se reflejan? En los estados financieros. ¿El trabajador accede a los estados financieros? No. ¿De acuerdo? A ver, todos somos... Los que están en una empresa, digamos, pueden saber o intuir, ¿no?, si es que la empresa le está yendo bien o le está yendo mal. ¿De acuerdo? Si los trabajadores están convencidos que hay bonanza y la empresa ha arrojado utilidades y no reparten, o sea, ¿qué van a decir los trabajadores? ¿Y cómo voy a demostrar que tengo utilidades? Ahí interviene la autoridad, ¿no? Sunafil, por ejemplo, ¿de acuerdo? Puede enviar inspectores para que verifiquen si es que había utilidades. Y si se confirman que había utilidades, surge la obligación de repartir. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más sobre remuneración? Puede entregarse en dinero o en especie. ¿Sí? Lo común es dinero, evidentemente. ¿Qué es remuneración en especie? Bienes, ¿no? Bienes o servicios. ¿De acuerdo? Imaginémonos una empresa o una ferretería. ¿De acuerdo? Le paga a sus trabajadores un monto de dinero como remuneración y un monto en mercadería, en especie, para que luego el trabajador lo venda, en fin, ¿no?, y se haga con el producto de la venta. ¿Es posible pagar remuneración en especie? Sí. Ahora, la remuneración en especie no está muy regular en el país. De hecho, una pregunta que yo siempre hago es, ok, está permitida la remuneración en especie, ¿no? Pero... ¿toda la remuneración? ¿Qué porcentaje de la remuneración total puede ser en especie? No hay norma, la norma no lo dice. En una economía moderna, o sea, la economía en el mundo, de hecho, ya no está basada en el intercambio, ¿no?, en el trueque, sino en intercambio, no de bienes, sino intercambio de bienes o servicios por dinero. Entonces la regla tiene que ser pago en dinero, para que un ser humano pueda vivir, pues, ¿no? Sin embargo, la legislación peruana no establece un límite, ¿no? No hay una norma que diga del 100% la remuneración, máximo el 25% puede ser en especie. No, no hay. ¿De acuerdo? Siempre surge la duda. ¿Cuál es el porcentaje máximo, ¿no? En fin, la norma no lo resuelve. Tendría, yo considero desde hace mucho tiempo que tiene que regularse la remuneración en especie, porque no está regulada. ¿Los vales de alimentos se consideran un tema de especie? Los vales de alimentos no son remuneración porque se encuentran acá. ¿De acuerdo? Está acá expresamente. Y entonces no es remuneración en especie. Porque no es remuneración, ni siquiera es remuneración. Por norma expresa. ¿Se entiende la remuneración en especie? Ejemplos. En el ejemplo que le puse, el trabajador de ferretería le dan clavos, por ejemplo, para que los venda, ¿no? ¿Qué más? En la Bacus, por ejemplo, es común, todos lo saben, que a los obreros de Bacus usan una cantidad de cajas de cerveza al mes. ¿De acuerdo? Y de hecho los viernes, ellos, y yo lo sé, los viernes trabajan, no mediodía, pero terminan de jornada temprano y tienen un lugar habilitado en la misma empresa para poder tomar. Es así, ¿eh? Sí, eso es real. ¿Quieres trabajar en Paco ya? Ya, pregunta. ¿Esas cajas de cerveza que entrega la empresa son remuneración? Pareciera que es remuneración en especie, ¿no? Pareciera. Sin embargo, en este listado, que yo los invito a que lo revisen, ¿de acuerdo? Se establece que los bienes que la empresa entrega de propia producción no son remuneración. ¿De acuerdo? Siempre que sean en cantidad razonable para el consumo personal del trabajador o de su familia. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo, yo les pregunto, ¿dos cajas de cerveza al mes es razonable para un trabajador y su familia? Sí, pues, ¿no? 20 cajas de cerveza. 20 cajas de cerveza a un trabajador al mes. ¿Es razonable? Ya no es razonable. Ya no es razonable, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque para que sea razonable tiene que ser para el trabajador y su familia. 20 cajas de cerveza, yo creía que no es razonable. Ahí ya se convierte en remuneración, porque dejó de ser razonable. ¿Se dan cuenta, no? Así funciona eso. Por eso les invito a que revisen este artículo. ¿De acuerdo? Primacía de la realidad en materia de remuneración. Hemos hablado al principio, ¿no? P
prima lo que establece la realidad de los hechos, antes que lo que digan los documentos. Típico ejemplo, ¿no? A mí, tengo un contrato, ¿no? A plazo fijo firmado, donde dice que yo recibo 1.000 soles de remuneración, por ejemplo. Sin embargo, todos los meses me dan, además de los 1.000 soles que están en el contrato, por fuera me dan 500 soles. Pero como es por fuera, no se refleja en ningún lado. No está en el contrato, no hay un depósito, una transferencia, no hay nada. Me lo dan en la mano. Pregunta, ¿cuál es mi remuneración? ¿1.000 soles o 1.500? 1.500. ¿Por qué? Por primacía de la realidad. Porque en la realidad de los hechos, a mí no me dan 1.000 soles. A mí me dan 1.500. ¿De acuerdo? Ahora, el tema es cómo lo pruebo. Ya, ese es otro tema. Es un tema distinto. Cómo lo va a demostrar en juicio, ya es otra cosa. Pero legalmente, esa persona tiene como remuneración 1.500. ¿De acuerdo? Más características de la remuneración. Es irrenunciable. ¿Qué quiere decir que es irrenunciable? Que ni siquiera el propio trabajador puede renunciar a su remuneración. ¿De acuerdo? Ahora, no es lo mismo renunciar que disponer de un derecho. Típico ejemplo, la reducción de sueldo. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, ¿un trabajador puede autorizar, él, ¿no?, reducir su sueldo? Imaginemos que es un trabajador fidelizado con la empresa, tiene años en la empresa, y la empresa está pasando por un momento financiero delicado, ¿sí? Y que él quiere apoyar a la empresa, ¿no? Y el gerente le plantea, oye, por 6 meses vamos a convenir que te reduzco el sueldo. Lo levantamos y dentro de 7 meses tu sueldo vuelve a ser normal. O sea, por 6 meses va a reducir su sueldo. ¿Es válido o no es válido? Sí, es válido. Es válido porque va a reducir un sueldo. Sigue recibiendo un sueldo. Imaginemos que es un trabajador que gana 5.000 soles. Pero la empresa está mal y por 6 meses va a recibir no 5.000 sino 3.000. Para así reducir los costos de la empresa, que se levante y luego reinicia con sus 5.000 que tenía. ¿Es válido o no es válido? ¿Quién dice que es válido? ¿Usted? Hay un acuerdo mutuo entre el trabajador y el empresario, ¿no?, para que le deduja. Entonces él acepta. Es un contrato, ¿no? ¿Alguien está de acuerdo con el compañero? Es irrenunciable, sí, renunciable. Porque así cambie de puesto, sea un puesto inferior. O sea, había un caso que pasó hace poco que era con un gerente, lo pasaron al jardinero y se quedó con un sueldo gerente. Entonces, no puede renunciar a su sueldo ya ganado. Entonces, así haya un acuerdo, más bien eso es sujeto de que está en ese punto de la ley. ¿Todos coinciden con su compañera? No, sí, bueno, yo también coincido, porque igual en la textilera que yo trabajo, ¿no?, un jefe de producto, vas a ser, bueno, ya no trabajo en jefe de producto, pero vas a ser asesor o algo así, y con el mismo sueldo. Sí, no, no puede reducir el sueldo. Usted tenía una posición contraria. No, porque, o sea, en el aspecto de renunciable, me imagino que es porque no puede trabajar gratis, por así decirlo, ¿no? Al momento de reducir su sueldo, él sigue recibiendo una remuneración, por más que sea menor a la anterior. Claro. Correcto. Es así. Eso pasa con el caso de Trump. Lo que quería consultarle era hasta qué puntos puede disminuir su sueldo. Correcto. Porque Trump, al presidente de Estados Unidos, reducir su sueldo a $1 por mes. Por eso, pues. Correcto, ya. Está sujeto a la ley todavía. Muy buen tema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El trabajador puede autorizar, por voluntad, reducir su salario. ¿De acuerdo? No hay inconveniente. ¿Por qué? Y eso no es un acto de renuncia. Es un acto de disposición de un derecho. ¿De acuerdo? La irrenunciabilidad en materia de remuneración es de dos formas. O no recibo sueldo, o recibo un sueldo por debajo del mínimo vital. Pero si el sueldo es mayor al mínimo vital, ¿de acuerdo?, nada impide que un trabajador autorice con su voluntad la reducción de su salario. Y de hecho, así lo ha establecido la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Lo que está prohibido es que la reducción sea impuesta por la empresa, es decir, sin consultar al trabajador. Ahí sí hay una
renuncia. Pero después el empleado puede alegar que fue coaccionado. Tendrá que demostrarlo. Y no sé, tendrá que demostrarlo que tenía una pistola en la cabeza. Si no, no. ¿De acuerdo? Si hay consentimiento del trabajador, el acuerdo es válido, siempre que no sea por debajo del mínimo vital. ¿Cuánto es el mínimo vital actualmente? 930. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre renuncia y disposición de un derecho. ¿De acuerdo? Yo puedo disponer de mi derecho. Cuando hacen disposición de un sueldo, ¿con fechas se establece en un documento? En el caso de reducción de salario, ¿sí? Que sea por escrito. Obviamente, ¿para seguridad de quién? De ambas partes, ¿no? Del empleador, evidentemente, y del trabajador, ¿por qué? Porque en ese acuerdo se va a decir, en el ejemplo, que dentro de 6 meses las cosas vuelven a la normalidad. Profesor, ¿eso es solo para el ámbito privado o porque en el Estado usted a veces te cambian de puesto y no te cambian el sueldo? ¿Eh? En el Estado es distinto, ¿por qué? Porque las remuneraciones están establecidas ya en reglamentos, ¿de acuerdo? Ahí no hay margen, por ejemplo, el CAS, ¿no? En el CAS no hay aumento de sueldo. ¿No? Uno puede estar como CAS toda la vida y ponemos sueldo. O más aún, los nombrados, ¿no? Los que son nombrados, los sueldos están congelados de los 80. ¿De acuerdo? Si un CAS o un 276 quiere subir de remuneración, tiene que renunciar a su CAS, postular a otro CAS, ganar el CAS y recién. Así es en el Estado. En el privado hay más flexibilidad, evidentemente, ¿no? Creo que la razón es obvia, ¿no? El dinero de los trabajadores del Estado, ¿de dónde sale? ¿Del tesoro? Público. De nosotros. De los ciudadanos, del pago de los impuestos, ¿no? En el sector privado no es dinero privado. ¿De acuerdo? Entonces, la irrenunciabilidad va por el lado de no recibir remuneración o recibir por debajo del mínimo vital. Y naturalmente, la protección es que el trabajador no puede verse reducido su salario si no es con su voluntad. ¿De acuerdo? Eso ya está claro en la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? A ver, naturaleza alimentaria. Eso está asociado con la embargabilidad de la remuneración. ¿Se puede embargar el sueldo? Por disposición de un país, ¿no? Entonces, de juicio alimentario. ¿Judicialmente se puede embargar el sueldo? Sí. Sí. Hasta el 60% por alimentos. Máximo. Por alimentos. Otro tipo de deudas, ¿de acuerdo? Otro tipo de deudas no está sujeta al 60%. El porcentaje para embargar es mínimo. ¿De acuerdo? Es más o menos. ¿Quién tiene calculadora? ¿Sí? ¿Puede ayudarme, por favor, multiplicar 415 por 5? 2075. Ok. Para deudas que no sean alimentarias, ¿saben lo que es pensión de alimentos, no? Sí. Okay. Ya estamos claros, 60%. Deudas comerciales, tarjeta de crédito, deudas tributarias, incluso con SUNAT, deudas civiles, cualquier otro tipo de deudas que no sean alimentarias, ¿de acuerdo? El sueldo del trabajador tiene que ser superior al monto que acabamos de decir. ¿Cuánto es? 2075. ¿Por qué? Porque solamente se puede embargar la tercera parte del exceso de ese monto. Un ejemplo exagerado para que sea gráfico. Si un trabajador gana 2.080 soles, ¿cuál es el exceso? 5 soles. Le van a poder embargar únicamente la tercera parte de 5 soles. Así funciona. ¿Por qué? ¿Por qué tanta restricción? Porque la remuneración tiene naturaleza alimentaria. ¿Alimentaria qué quiere decir? Que es para la subsistencia del trabajador y su familia. Por eso hay esa protección. Justo ya creo han dispuesto que los bancos no pueden debitar de las cuentas del sueldo, ¿no? Lo que pasa es que los embargos solamente los puede ordenar ¿quién? ¿Un juez? Y naturalmente yo no puedo estar cobrando, ¿no? Aunque los bancos lo hacen igual, ¿no? Desde las cuentas de ahorros. Sí, de las cuentas de haberes. Sí, lo hacen. ¿No? Lo hacen igual. Lo hacen igual. Solo es un banco, creo, en general. Claro, eso no es embargo en realidad, ¿no? En realidad están compensando una deuda con otra. Pero igual, o sea, igual es como si el banco actuara como un juez, ¿no? Es muy discutible en realidad. Y sobre todo, lo hacen por porcentajes mayores a los que estamos conversando. A veces hasta de otra persona, de la esposa.
Bueno, ya depende de qué se ha firmado en el contrato de tarjeta de crédito, ¿no? Si hay un avalista, etc., ¿no? Ya es un tema distinto, ¿no? Pero se dan cuenta, ¿no? Es tanta la protección que solamente se puede embargar por alimentos y máximo 60%. Cualquier otro tipo de deudas, según el límite que les acabo de decir. Ese monto de 2075 varía según varíe la UIT. ¿De acuerdo? ¿Por qué? La medida es 5 URPs. URP. La URP es la décima parte de la UIT. Por eso dije 415. Porque hoy por hoy la UIT es 4150. ¿De acuerdo? Mientras, si se aumenta la UIT el próximo año, se aumenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? URP es unidad de referencia procesal. En ese caso, quieren saber. ¿De acuerdo? Otro elemento de la remuneración es superprivilegio. Eso que ese nombre que nos parece tan característico, ¿sí? ¿A qué se refiere el superprivilegio? Miren, ¿ah? Es una disposición que está en la Constitución y dice lo siguiente, que el pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra deuda del empleador. Esto funciona en el escenario de insolvencia de la empresa. ¿Conocen ustedes el tema de Indecopi, concursal? Para los que les gusta el fútbol, por ejemplo, hay clubes de fútbol que están, peruanos, que están en Indecopi, ¿no? Universitario, Alianza, etc., ¿no? Yeah. Ellos están en una situación de insolvencia. Imaginémonos que uno de esos clubes se liquida, ¿de acuerdo? Liquidar una empresa es vender sus activos para pagar los pasivos. Es una liquidación, así de simple, ¿de acuerdo? En ese ejercicio hay una serie de acreedores, ¿no? Que justamente las deudas, los acreedores son los dueños de las deudas, ¿no? Que son tan grandes que hacen que las empresas estén en Indecopi. En esos acreedores, hay bancos, ¿no? Hay trabajadores, hay proveedores, está el Estado, etc. Hay una serie de acreedores distintos, ¿sí? Lo que establece esta norma es que en el rango, en el orden de pago, primero son los trabajadores. Primero se agota el pago de los trabajadores y recién después se paga a los demás. Eso se llama superprivilegio. ¿Y por qué super y no privilegio únicamente? ¿Por qué? Por lo siguiente. Imaginémonos que una empresa está en Indecopi, ¿no? Y tiene dos deudas. Una deuda laboral y una hipoteca con un banco. La hipoteca con el banco es del año 2010, imaginemos, ¿sí? La deuda laboral es del 2015. Es decir, la deuda hipotecaria es anterior incluso a la deuda laboral. Si se liquida la empresa, se venden los activos, la primera deuda que se va a pagar no es la hipoteca, aunque sea anterior en el tiempo, sino la deuda laboral. Porque así lo establece la Constitución. Por eso no se llama solamente privilegio, sino superprivilegio. No lo van a encontrar ustedes con ese término en la Constitución, sino un término que sale de la doctrina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero el espíritu de ese concepto está en el artículo 24 de la Constitución, si quieren revisarlo, ¿no? La deuda laboral se impone a toda deuda, ¿no? Incluso deuda tributaria con SUNAT, hipotecas, con mayor razón, proveedores, ¿no? Incluso deuda alimentaria, ¿no? Primero es la deuda laboral. ¿De acuerdo? Acá pongo pagar más o pagar mejor. Esto va de la mano con la remuneración en especie, ¿no? Algunas empresas diseñan, o sea, planes de bienestar de los trabajadores, remuneraciones a la carta, le dicen. Por eso pongo acá, salarios a la carta. ¿Qué es un salario a la carta? Las empresas que tienen diseñado, están muy desarrollados en materia de recursos humanos, pagan a los trabajadores en función de las necesidades de cada trabajador en particular. Las necesidades de un trabajador no son las mismas de las de otro trabajador, porque cada persona es distinta. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere salarios a la carta? Por ejemplo, la empresa desea contratar, funciona mucho en gerentes, ¿no? Puestos estratégicos. La empresa quiere jalarse al gerente de la competencia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tiene que convencerlo, evidentemente. Le ofrece un paquete de beneficios muy interesantes. Por ejemplo, la empresa sabe que esa persona que es joven, 40 años, le gusta ir al gimnasio. Entonces, ¿qué le ofrece dentro del paquete de beneficios? Te pago una membresía en el gimnasio. Pregunta, ¿eso es remuneración o no? Sí es remuneración. Sería remuneración en especie. Eso se llama... Eso no es pagar más. Eso es pagar mejor. ¿Por qué? Porque... Sí, porque va a ser a cambio de su trabajo.
O sea, y en la liquidación le calculo eso, lo que se coge también. El valor, claro. Porque es parte de su remuneración. O si no, el típico ejemplo también, el estacionamiento, ¿no? El estacionamiento para los que tienen carro y van a trabajar es un problema. Primero no hay dónde parquear. Y si encuentran dónde parquear, es caro. ¿De acuerdo? Un paquete de beneficios, te pago yo el estacionamiento. ¿Beneficio para el trabajador? Sí, porque le va a generar un ahorro. ¿No es así? Porque en circunstancias normales, ¿quién paga el parqueo del auto del trabajador? El propio trabajador. Si no quiere pagar, que no lleve su carro. Exacto, contraprestativo. Por eso pongo esto aquí, ¿no? Las empresas grandes, ¿no?, que tienen bien desarrollado el tema de recursos humanos, ya no buscan pagar más, sino pagar mejor. ¿De acuerdo? Es muy interesante esto. ¿Sí? ¿Está claro remuneración? ¿Sí? Ahora veamos el elemento determinante, la subordinación. ¿De acuerdo? Es el elemento determinante para la existencia del contrato de trabajo. Si no hay subordinación, no hay contrato de trabajo. Será otro contrato, será el contrato de locación de servicios. Ese es el elemento determinante. ¿Y por qué es el elemento determinante? Porque, a ver, el contrato de trabajo es un contrato en el que no hay igualdad de las partes. ¿De acuerdo? Las partes no están en la misma posición. Hay una situación de desigualdad del trabajador respecto del empleador. Incluso desde antes de entrar a la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando un trabajador va a una entrevista de trabajo, ¿sí? Y el empleador, ¿no?, en la entrevista le dice cuáles son las condiciones del puesto, ¿sí? Generalmente el trabajador en posición de qué está de decir, ¿sí o no? ¿Acepto? ¿O lo tomas o lo dejas? Generalmente es así, ¿no? O sea, a menos que un trabajador sea conocido en el mercado, atractivo para las empresas, va a poder negociar. Generalmente va a poder negociar las condiciones de su contrato. Pero la mayoría, la generalidad, es que los trabajadores no negocian las condiciones del contrato. El puesto ofrece esto. ¿Estás interesado? Te preguntan, ¿no? ¿Estás interesado? Sí, no, ok. Es tu decisión, ¿no? Los abogados decimos que eso es un contrato de adhesión. El contrato de adhesión es el contrato por el cual yo no estoy en posibilidad de negociar las cláusulas. Simplemente estoy en posibilidad de decir sí o no. Por ejemplo, el contrato con Claro, Movistar, el celular, los planes, es un contrato de adhesión. ¿Ustedes pueden negociar planes propios? No, eso es el paquete. ¿Lo quieres o no lo quieres? Así es el contrato de trabajo en su mayoría. ¿De acuerdo? Entonces, eso habla de la desigualdad de las partes. Incluso desde antes del contrato. Y durante el contrato, en general, que el trabajador ya ingresó a laborar, esa desigualdad, ¿cómo se manifiesta? Con la subordinación. ¿Por qué? Pregunta. ¿Alguno de ustedes les gusta que les digan lo que tienen que hacer? A nadie, ¿no? A nadie, a ningún ser humano le gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? O sea, es natural en el ser humano, propio de nuestra libertad. Bueno, por la subordinación, sí van ustedes a tener a alguien que les va a decir lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y si no lo hacen mal, te voy a amonestar. Eso es subordinación. ¿De acuerdo? Subordinación es estar sujeto jurídicamente a otra persona que me va a decir cómo tengo que hacer el trabajo, que me va a decir, me vas a amonestar si hago mal mi trabajo, si llego tarde, me va a sancionar si me porto mal, etcétera, etcétera. Esa es la subordinación. Entonces, si en una prestación de un servicio se identifica que el trabajador está subordinado a la empresa, entonces ahí no hay un contrato de locación de servicios. Ahí hay un contrato de trabajo. ¿Y cómo se manifiesta la subordinación? A través del poder de dirección. El poder de dirección que tiene el empleador respecto del trabajador. Y se manifiesta en tres potestades. Primero, la potestad de reglamentar. ¿Qué es reglamentar? Reglamentar las labores. El empleador dice qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Yo dicto las órdenes. Por algo es el empleador. ¿De acuerdo? El trabajador solo está en posición de ¿qué? Obedecer, ¿no? Y hacer su trabajo. Esa es la subordinación. Segundo poder, fiscalizar. Es decir, no solamente te digo lo que tienes que hacer, sino que estoy autorizado a fiscalizar que lo hagas. Y que lo hagas de la forma en que yo lo digo. Porque por algo tengo el poder de
dirección. Y la tercera manifestación es la posibilidad de sancionar al trabajador. Es decir, no solamente te digo lo que tienes que hacer, también te fiscalizo que lo hagas, y si no lo haces, te sanciono. Si un locador de servicios presta un servicio con estas características, pregunta, ¿es un locador de servicios o un trabajador? Es un trabajador. ¿Y cómo se determina eso? Con el principio de primacía de la realidad. Imaginémonos, yo soy una persona que no está en planilla, ¿de acuerdo? Giro recibo honorario. Pero todos los días tengo que llegar a las 8 e irme mínimo a las 5. ¿Sí? Llego tarde 2 minutos y me descuentan de mi honorario, me descuentan 2 minutos. Tengo memos de amonestación. Me han suspendido incluso por no haber hecho tal o cual obligación, por llegar tarde muchas veces. Pregunta, ¿esa persona está subordinada o no? Sí. ¿Esa persona que gira recibo honorario en la realidad de los hechos es un trabajador o no? Sí, es un trabajador. Eso, señores, es el motivo de muchos juicios todos los días. ¿De acuerdo? Porque muchas personas no están en planilla, no se les reconoce su calidad de trabajador. Pero en juicio demuestran que estaban subordinados. ¿De acuerdo? Así funciona esto. Y de esas demandas hay miles. ¿De acuerdo? Personas que no están en planilla, pero pueden demostrar que estaban subordinados. ¿Cuál es el objetivo de esos juicios? Que les reconozcan beneficios sociales por todo el tiempo que estuvieron en la empresa. ¿De acuerdo? Lo relevante es entonces la subordinación. Ese es el elemento capital. Sin subordinación no hay contrato de trabajo. Cuando una persona que no está en planilla quiere ganar un juicio de beneficios sociales, tiene que demostrar básicamente que estaba subordinado. ¿Cómo lo demuestra? Ya, mi ejemplo, ¿no? Me obligaban a cumplir un horario. A un locador de servicios no podemos obligarle a cumplir un horario, porque es autónomo, pues. ¿De acuerdo? A un locador de servicios no lo puedes amonestar. Si un locador de servicios no cumple con su trabajo, le resuelves el contrato. Pero no tienes por qué amonestarlo, porque no hay esa subordinación. ¿De acuerdo? En cambio, si hay subordinación, es porque nunca fue un locador. Fue un trabajador. ¿Y quién podría ser un locador? Un locador en estricto es alguien que es un externo. Un asesor. Un asesor, por ejemplo. No, el gerente es un trabajador. Operativo, es un externo, en estricto es un externo, ¿ah? Un auditor. Un asesor, un auditor, que cobra por horas. Exacto, y tiene otros clientes, etc. Una manifestación no es un elemento esencial, pero es un elemento característico del contrato de trabajo, es la exclusividad, ¿no? Un trabajador tiene exclusividad, mientras es la jornada de trabajo, solo trabaja para el empleador, ¿de acuerdo? Un locador de servicios, no. Tiene varios clientes, un asesor tiene varios clientes, el abogado externo, ¿no? Asesora a esta empresa, también a esta. Y él decide en qué momento hace su trabajo. Un trabajador no. Mientras está en la empresa, no puede dedicarse más que a los asuntos del empleador. Por eso es la subordinación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, señores, esos son los elementos esenciales del contrato de trabajo, ¿no? La prestación personal de servicios, la remuneración y sobre todo la subordinación. ¿De acuerdo? Ok, eso en cuanto al contrato de trabajo. Ahora veamos los tipos del contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar estos tres. El contrato de trabajo a plazo indeterminado, el contrato de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad, también se llama así, y el contrato de trabajo a tiempo parcial. ¿Sí? Vamos uno por uno. El contrato de trabajo a plazo indeterminado. Vale. Yo les pregunto algo. Una persona, ¿sí?, que tiene un contrato que no tiene final, que no tiene fecha de término, ¿de acuerdo? ¿Sí? Respecto de una persona que tiene un contrato que dice que la vigencia es de 3 meses. ¿Qué tiene el primero que no tenga el segundo? Estabilidad. Estabilidad.
contrato. Contrato físico. No, sí, ¿no? Pero me refiero más a derechos. Y el señor le ha dado casi en el objetivo. Los dos tienen estabilidad, ¿no? Porque uno tiene estabilidad, ¿por qué? Porque no se sabe cuándo acaba su contrato. El otro tiene estabilidad durante la vigencia del contrato. Pero sin duda, uno tiene más estabilidad que otro. ¿Está claro? Aquel que tiene un contrato que no tiene fecha de término, está tranquilo. Pero aquel que tiene un contrato de un mes, sabe que llegado fin de mes, es probable que pierda el empleo. Es probable que le renueven el contrato, pero también es probable que no lo renueven. ¿Quién vive más tranquilo que el otro? El primero vive más tranquilo que el segundo, ¿de acuerdo? ¿A dónde quiero llegar? El legislador peruano, ¿sí? A ver, antes de decir eso, imaginemos un escenario en que sea al revés, ¿no? Es decir, todos los trabajadores tienen contratos temporales, de un mes, dos meses, tres meses. ¿Eso a quién beneficia? Al empleador. ¿Por qué? Puede cambiar la persona. Porque si es mal trabajador, puedo cambiarlo rápido. Eso se llama dinamizar el mercado laboral. Mal trabajador, lo cambio. Mal trabajador, lo cambio. El bueno, lo renuevo, evidentemente. ¿Sí? El legislador peruano, o sea, según los expertos en economía, eso mueve la economía y mejora la productividad de las personas. ¿Por qué? Porque si hay riesgo de perder el empleo, cada vez me voy a esforzar más. ¿De acuerdo? El legislador peruano, entonces, al momento de diseñar las normas laborales, ha tenido ese panorama, ¿no? Y se ha preguntado, ¿qué voy a privilegiar? ¿La tranquilidad de los trabajadores o el mercado laboral? El mercado laboral. El legislador peruano ha elegido la tranquilidad de los trabajadores. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque ha dicho que el contrato a plazo indeterminado es la regla general en la contratación. Incluso hay una presunción. La regla general es que el trabajador tiene que ser a plazo indeterminado. Y el contrato por meses, a plazo fijo, es, si esta es la regla, aquel es la excepción. Si el legislador peruano hubiera pensado al revés, no, yo no voy a privilegiar la tranquilidad de los trabajadores, yo quiero un Perú más productivo, voy a privilegiar que el mercado laboral se mueva más rápido y que la gente se esfuerce más en conservar su empleo. Así vamos a ser más productivos. Habría dicho lo contrario. Esta es la excepción. Y el contrato a plazo fijo sería la regla en ese escenario hipotético. ¿De acuerdo? Pero no es así. Al día de hoy, la legislación peruana tiene como regla la contratación a plazo indeterminado o indefinido. Y la excepción, el contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Porque el legislador ha priorizado ¿qué? La tranquilidad de los trabajadores. ¿Por encima de qué? Del dinamismo del mercado laboral. Generalmente cuando entran a las empresas hacen contrato fijo por incremento de actividades. Vamos a verlo después, ¿de acuerdo? Estamos en el tema de los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se entiende la lógica? ¿Sí? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, la regla es la contratación a plazo fijo. Porque es otra realidad también, ¿no? Allá, la regla es que los trabajadores puedan ser removidos fácilmente. La contratación y salida de los trabajadores es mucho más flexible que acá. Acá, y en general en la región, ¿no? La región sudamericana, nosotros como región somos conservadores en ese sentido. No somos liberales, ¿de acuerdo? Todos los países de la región tienen más o menos esta lógica. Buscan proteger a los trabajadores. No buscan fortalecer el mercado. Por las decisiones, por las razones más justas que pueda pensarse el legislador, es así. Algunos piensan que eso va en contra del mercado laboral. Un trabajador a plazo indeterminado fomenta la mediocridad, ¿no? ¿No? Porque haciendo bien, mal, mediocre mi trabajo, yo tengo mi puesto asegurado. En este caso, ¿bajo qué concepto se puede rescindir del contrato al trabajador? ¿A plazo indeterminado? Sí. Falta grave, por ejemplo. Mira, un trabajador de 20 años, ¿no? A ver, imaginaos que en una empresa, ¿no? Una empresa entra una nueva administración, ¿sí? Todos millennials, todos son millennials. La administración todos son tipos de 30 años, ¿sí, no? Millennials.
y hay una persona, hay un trabajador que tiene 25 años en la empresa, ¿de acuerdo? No encaja en el perfil del millennial. El millennial quiere gente joven, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Y sucede todos los días, ¿eh? Es un trabajador responsable. O sea, viene todos los días, cumple con su trabajo. No es ni una superestrella en lo que hace, ni tampoco es malo. Es un trabajador cumplidor. ¿De acuerdo? No comete faltas, cumple con su trabajo, llega a las 5 y se va. No da más de lo que tiene que dar. ¿De acuerdo? Y los millennials dicen, esa persona no encaja en el perfil que queremos. ¿Cómo lo sacamos? Es un buen trabajador, o sea, es un trabajador bueno, responsable, educado, nunca se mete en problemas. ¿Cómo lo sacan? ¿Se puede o no se puede? No, no se puede, pues, porque no comete falta grave. Va a tener que llamarlo, negociar la renuncia y que se vaya, voluntariamente. ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué digo que un trabajador a plazo indeterminado tiene más tranquilidad que otro? Entonces, en este caso, ¿no se puede hacer una renuncia o un despido por bajo rendimiento? A ver, el despido por bajo rendimiento yo nunca lo recomiendo. De hecho, no se da en la realidad. Es muy difícil. Es muy difícil, muy engorroso. Probar el bajo rendimiento es muy difícil. Lo que más se da es el despido disciplinario, o sea, por falta grave. ¿De acuerdo? Pero si el trabajador no comete falta grave, a menos que él decida irse, usted no lo va a poder sacar al trabajador. Entonces, en ese ejemplo, ¿no? Esa nueva administración, ¿qué va a decir de ese trabajador? ¿Lo ve como un? No es escollo, ¿no? Alguien que no encaja en el nuevo perfil de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Van a pensar, no, esa persona no da más de lo que da, es un trabajador ahí chato, ¿no? O sea, achatado, no da más, ¿no? Pero está ahí. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque el legislador prioriza, ¿qué? La tranquilidad de esa persona antes que un mercado laboral mucho más rápido, más dinámico, ¿no? Así es la realidad de la legislación peruana. Si ustedes conversan con empresarios, tienen posibilidad de ir a foros, van a escuchar que las principales quejas de los empleadores es dos, básicamente, ¿no? Quieren más flexibilidad en la contratación, o sea, que los contratos temporales sean la regla, y más flexibilidad en la salida de los trabajadores. Y no porque quieran despedir, sino porque quieren un mercado mucho más. Yo no sé cómo será más adelante, ¿no? Porque nosotros ahorita somos hijos de una generación conservadora. De acá a 20, 30 años yo no sé cómo pensarán las nuevas generaciones, ¿no? Y pueden cambiar la legislación, no sabemos. ¿De acuerdo? De acá a 30 años los comerciantes van a ser otras personas. Van a ser personas que ahorita están en el colegio o en la universidad. Después tienen otras ideas. ¿De acuerdo? Hoy por hoy la realidad es así. ¿De acuerdo? Se privilegia la tranquilidad de los trabajadores por encima del dinamismo del mercado laboral. Por eso es que el contrato a plazo indeterminado es la regla. Y el contrato a plazo fijo es la excepción. ¿Ok? Pero, consulta, el de plazo fijo también se puede terminar como indeterminado, ¿no? Por ejemplo. Vamos a verlo después. Vamos a verlo después, ¿sí? Vamos a adelantarnos. En el contrato a plazo indeterminado no existe límite temporal, está claro, ¿no? Yo sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo termino. ¿De acuerdo? No exige formalidad alguna, es decir, puede ser lo que le dije, ¿no? Verbal. No se exige que sea por escrito. ¿De acuerdo? ¿Cómo se formaliza el contrato? Con la incorporación del trabajador en planilla. Es una de las pruebas del contrato. Otros la boleta de pago, etc. ¿Sí? El contrato a plazo fijo, por el contrario, si uno es la regla, este es la excepción. Y si es la excepción, sí. Disculpe, en contrato indeterminado y en el hipotético que no hubiera un contrato, el empleador... Pero era un documento. Sí. Para no seguir confundiéndonos, les invito a expresarnos con propiedad. Una cosa es contrato y otra cosa es documento. Okay. Que no haya un documento físico, ¿el empleador está en la obligación de dar el registro de alta SUNAT al empleado? Sí. Okay. Porque con eso ya sería una evidencia. Exactamente, hay una obligación de entregar el alta. Es al día siguiente incluso. O sea, yo lo registro en la red electrónica y máximo al día siguiente tengo que darle su alta, constancia de alta. Ah. El contrato a plazo fijo entonces es la excepción. Y si es la excepción, tiene que ser mucho más regulado, mucho más estricto, mucho más restringido. ¿De acuerdo? Precisamente por eso
yo solamente como empresa puedo utilizar contratos a plazo fijo cuando la ley me lo permite. Tiene que haber una causa objetiva, así se llama, causa objetiva. Si no hay una causa objetiva que justifique el uso de estos contratos, simplemente yo no puedo utilizarlo. ¿Cuáles son esas causas objetivas? Lo vamos a ver en los siguientes cuadros. Pero hasta aquí tenemos que saber lo siguiente, que si yo no estoy situado en alguna de esas causas, yo no puedo utilizar el contrato a plazo fijo, porque precisamente por eso es la excepción. ¿De acuerdo? La causa tiene que existir, perdón, y además tiene que estar expresada en el documento. Acá tiene que haber un documento, ¿sí? Cuando hablamos de contrato a plazo fijo, contrato y documento sí son sinónimos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas causas objetivas? Acá están, señores. La ley reconoce 9 tipos de contrato a plazo fijo, ni más. Solo son 9. Vamos a ver uno por uno. El primero es el contrato por inicio o incremento de actividad. ¿Quiénes pueden utilizar este contrato? Contrato por inicio de actividad quiere decir que la empresa realiza una actividad nueva. Y puede ser de dos formas. Como dice nuestra compañera, primero una empresa nueva. O una empresa antigua que abre una nueva línea de negocio. Un nuevo rubro, ¿no? Yo me dedico a textiles, alimentos y ahora también voy a dedicarme a servicios. Servicios es una línea de negocio nueva. Es inicio de actividad. ¿De acuerdo? Si yo no soy ni una empresa nueva, ni abro una nueva línea de negocio, yo no puedo utilizar el contrato por inicio de actividad. Así de simple, señores. Lo que sucede en la realidad es que los contratos temporales han vuelto la regla, al revés, ¿no? Las empresas lo usan de manera indiscriminada. Así no sea nueva actividad, ¡boom!, usan contrato por inicio de actividad. El otro es contrato por incremento de actividad. Incremento de actividad es cuando una actividad que yo realizo, yo decido incrementarla. Les pongo el ejemplo que siempre doy. Un restaurante, por ejemplo. Imaginemos un restaurante donde hay 10 mesas. ¿Sí? Y para atender esas 10 mesas, el restaurante tiene 2 mozos. Cada uno se divide 5 mesas. Sucede que la empresa quiere crecer. Y ya no va a tener 10 mesas, sino 20 mesas. Es decir, va a poner 10 mesas más. ¿De acuerdo? 2 mozos ya no se van a dar abasto. Quiere contratar un mozo más, para que se dividan 7-7-6, por ejemplo. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, ¿la empresa aquí está incrementando su actividad? Sí, pues, evidentemente, ¿no? Porque tenía yo 10 mesas, ahora tendré 20. Y yo estoy decidiendo crecer. Ese tercer mozo que va a contratar puede ser contratado bajo incremento de actividad. Solo el tercer mozo. Hay otro, vamos a verlo. Ese es otro contrato. ¿Se dan cuenta, no? Este contrato por inicio o incremento de actividad, máximo son 3 años. Si un trabajador está por inicio de actividad y llega a los 3 años, la empresa tiene 2 alternativas, ¿no? Si quiere seguir contando con él, tendrá que ser contratado a plazo indeterminado. Lo otro es no renovar el contrato. ¿Esos 3 años tienen que ser consecutivos o no necesariamente? No necesariamente. ¿De acuerdo? Si yo no estoy en ninguno de los ejemplos que acabo de dar, no puedo utilizar ninguno de estos 2 contratos. Sin embargo, ¿qué hacen las empresas? Igual lo utilizan, ¿no? A cualquier cosa le dicen incremento de actividad. ¿No es así? Sí. Segundo contrato que puedo utilizar, necesidad de mercado. Necesidad de mercado también supone un crecimiento de la empresa, pero no por decisión de la empresa, sino por decisión del mercado. ¿Qué significa esto? Que mi cliente lo pide o algo así. Mis productos, por ejemplo, los servicios que yo doy, se han posicionado tanto en el mercado que hay más personas que están demandando mis bienes y servicios. Es decir, mis clientes están subiendo. Ejemplo, yo soy un diario, un periódico. Y tengo un tiraje de 2.000 ejemplares. Sin embargo, mi periódico está ganando
mucho público y ya no me basta 2.000. Voy a hacer un tiraje de 3.000. Y para eso necesito contratar trabajadores, ¿de acuerdo? Para cubrir esa brecha. Porque los trabajadores que tengo ahora solamente pueden generar 2.000 ejemplares. Esos trabajadores que voy a contratar para cubrir esa brecha pueden ser contratados con necesidad de mercado. Acá yo no estoy creciendo porque yo quiera crecer, sino porque el mercado así me lo está exigiendo. ¿De acuerdo? Ahí puedo utilizar yo el contrato por necesidad de mercado. Si no, no. Sin embargo, las empresas a cualquier cosa le dicen necesidad de mercado. Y ojo, eso tiene que probarse, ¿eh? ¿Cómo se prueba el crecimiento de la demanda? Estados financieros, ¿no? O libros contables. Libre ventas, por ejemplo. Está creciendo mis ventas. El inspector de trabajo de Sunafil o un juez puede exigir, oye, exígeme tu libro de ventas para ver si es que efectivamente tus ventas están creciendo. ¿Por qué? ¿A dónde quiero llegar? Si una empresa celebra estos contratos, pero no existe la causa, ese contrato se ha desnaturalizado. Y ya no es un contrato a plazo fijo, sino un contrato a plazo indeterminado. Por eso decimos que es la presunción. Si tú no puedes demostrar la causa, ese contrato es a plazo indeterminado. Así funciona. ¿De acuerdo? Entonces, es mucho cuidado, ¿no? Si aquí tenemos personas que trabajan en recursos humanos y en temas de contratos, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, ¿no? Cuando hagamos contratos temporales, realmente la causa tiene que existir, ¿no? Si no, ese contrato se puede desnaturalizar y vienen luego los juicios. ¿De acuerdo? Este contrato tiene plazo máximo de 5 años. El tercero es reconversión empresarial, máximo 2 años. ¿Cuándo puedo utilizar este contrato? Cuando la empresa modifica procesos, modifica tecnología, modifica sistemas administrativos, es decir, reingeniería de la empresa. ¿De acuerdo? Antes yo seguía estos procesos, ahora voy a seguir otros. Y para eso necesito hacer cambios en la empresa. Puedo utilizar este contrato de reconversión de empresa. Los trabajadores, los nuevos trabajadores que voy a contratar, los contrato con reconversión empresarial. O sea, ¿no podría ser que tenga uno con necesidad del mercado y de pronto hago esa reingeniería y hago esa reconversión y lo contrato? Sí, pero tiene que existir la reingeniería. Y los nuevos serán los que contratan. Solo los nuevos. Solo los nuevos, claro. Porque el otro se lo contrató no por reingeniería. Se puede cambiar el contrato. Usted lo contrató por necesidad del mercado. Puede cambiar, pero tendrá que demostrar la causa. Lo que pasa es que podría ser 5 años más 2, ¿se puede hacer? No, ya no. Máximo 5 años en total. Lo que podría hacer es 3 más 2, ¿no? 3 más 2 de acá, por ejemplo, para llegar a los 5. De hecho lo hacen, ¿no? En cualquier empresa que usa mal los contratos, generalmente los trabajadores entran así. 3 años por inicio de actividad y 2 años por necesidad de mercado. Es la verdad. Aunque la causa no exista, pero es lo que hacen las empresas, ¿no? Muchos dicen sí porque lo han visto, lo han vivido. Cuarto tipo de contrato, contrato ocasional. Máximo 6 meses al año. Sirve para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Este contrato se usa muy poco. ¿Por qué? Porque esto se refiere a actividades que pueden ser tercerizadas. Por ejemplo, mantenimiento. Yo puedo traer contratos con trabajadores para que hagan mantenimiento de mis maquinarias. ¿Sí? Ocasional. Es una actividad transitoria, necesidad transitoria, distinta a mi giro. ¿De acuerdo? Pero esto ahora se terceriza. ¿De acuerdo? El Ministerio de Trabajo todos los años genera memorias. Una memoria. Si ustedes entran en la página web del Ministerio de Trabajo, ¿qué es una memoria? Todo lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo en el año. ¿Sí? En general, todos los ministerios están obligados a entregar memoria. Entre las memorias del Ministerio de Trabajo están los registros. Está el número de contratos. Por ejemplo, hay un número de huelgas que ha habido en el año. Un número de negociaciones colectivas que ha habido en el año, etc. Es muy interesante, ¿eh? Si ustedes tienen interés por el tema laboral, visiten la web del Ministerio de Trabajo. Entre los datos que arroja esa memoria está el número de contratos temporales que usan las empresas en el Perú. Y este es el que menos se utiliza. ¿Por qué? Porque ahora esto lo que hace es, ha sido reemplazado por la tercerización. ¿Sí? Se usa muy poco. Quinto tipo de contrato, suplencia. Su nombre es bastante elocuente. ¿Sirve para qué?
suplir, reemplazar a un trabajador. Típico ejemplo, vacaciones, descanso por maternidad. Exacto. La secretaria se va de licencia por maternidad, 98, ya no es 90, ahora es 98 días. Ese puesto tiene que ser cubierto. Traigo al sustituto, que va a estar por 98 días. ¿De acuerdo? Solo en ese caso puede ser por suplencia. O un trabajador se va a hacer su maestría un año a España. ¿De acuerdo? Pero la empresa quiere seguir contando con él. Ok, te da el permiso, ¿no? Tiene un reemplazo por un año. Para eso sirve el contrato de suplencia. ¿Cuánto tiempo dura ese contrato de suplencia? No hay un plazo máximo. Puede ser el que sea necesario. Pero tiene que coincidir con la, ausencia del titular. Exacto. Si voy a reemplazar a alguien de vacaciones 30 días, y el contrato de suplencia tendrá 30 días. Son los contratos de suplencia. Sí. Sexto tipo de contrato, emergencia. También muy poco usado, ¿no? ¿Cuándo se usa un contrato de emergencia? Es para contratar trabajadores para cubrir necesidades o circunstancias que hayan sido generadas por caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, un desastre natural, ¿no? La empresa, un sismo, y la estructura del edificio, en fin, se dañó, necesito contratar ingenieros, etcétera, obreros para reemplazar las estructuras, restaurar el edificio. Esos trabajadores pueden ser contratados con contrato de emergencia. Hasta aquí, miren, ¿eh? Si uno que son supuestos muy, muy puntuales, ¿eh? Nueva actividad, nuevo giro, mayor demanda de clientes, modifico procesos, mantenimiento, sustituir, emergencia. ¿Se dan cuenta, no? Hasta acá. No, ¿se dan cuenta cuál es la lógica, no? Yo no puedo usar contratos a plazo fijo siempre, ni en todos los supuestos, solamente en estos casos. Vayamos con los tres finales. Obra o servicio específico. Contrato trabajadores para una obra que va a concluir o un servicio que va a terminar. ¿Eso es para los de construcción civil? El de obra es para construcción civil. Y servicio específico, ojo, también las empresas usan mucho el servicio específico para cualquier cosa. Servicio específico se refiere a un servicio que sabemos que va a terminar. Yo les pongo el ejemplo. La empresa contrata a la secretaria del gerente general con contrato por servicio específico. ¿Es válido o no? No. ¿Por qué? Porque va a estar permanente. Exacto, porque es un puesto permanente. Es un puesto que siempre va a existir. No es un servicio puntual que se va a terminar en el tiempo, que se va a agotar en el tiempo. El servicio específico se refiere para servicios que se van a agotar en el tiempo. Contrato por obra determinada para una hora, termina la obra, pero luego la llevo a trabajar a la central. Tendrá que hacer otro contrato, ya no será de obra. Claro, ya no de obra. Tendrá que hacer otro contrato y tendrá que presentarse cualquiera de estas causas. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? El gerente general con servicio específico. No, pues. El gerente general es un órgano de la sociedad, ¿no? Tiene que estar siempre, no hay empresas sin gerente. Puede haber empresas sin directorio, ¿no? Pero no hay empresas sin gerente. Pero si el dueño hace de gerente y hay un gerente adjunto, ¿puede ser o no? ¿El gerente adjunto qué labores realiza? La misma es gerente. Bueno. Servicio específico es un servicio que se va a agotar. Algo que va a durar un cierto periodo de tiempo, nada más. Octavo tipo de contrato, intermitente. Aplica para las empresas cuya actividad es permanente, pero discontinua. Es decir, durante el año, durante un cierto periodo de tiempo, hay lapsos de inactividad. Típico ejemplo, empresa pesquera durante la veda. ¿Qué es la veda? La veda es la disposición del Ministerio de la Producción. Para que no se haga una pesca. Exacto, para no depredar recursos, ¿no? Durante cierto periodo no se pescará anchoveta, por ejemplo, ¿no? Ya, para que se reproduzcan y luego volvemos a pescar. Y así sucesivamente. Esa es la veda. Una empresa pesquera, entonces, su actividad, la pesca anchovetera. Su actividad es permanente. Siempre se dedica a eso. Pero hay lapsos de inactividad, durante los cuales no hay faena pesquera. ¿Qué sucede ahí? Los trabajadores de la pesca están con estos contratos de intermitencia. Durante la veda, el contrato se suspende. ¿De acuerdo? ¿Tampoco tiene tiempo determinado este tipo de contrato? No.
No tiene. De hecho, casi es un contrato a plazo indeterminado. Solo por ese tiempo se, porque como es permanente la actividad, el trabajador labora, paraliza durante la veda, reinicia. Al año siguiente, paraliza durante la veda. Ahí se está todo para no se pierde el vínculo. No se pierde el vínculo laboral. El vínculo laboral se mantiene, solo que se suspende. ¿Y el empleador igual está obligado a pagar de salud en ese tiempo? En el lapso de inactividad no se paga nada. No se paga sueldo, beneficios, tributos, no se paga nada. Pero el empleado sí puede acceder al seguro, supongo, ¿no? Sí, eso se llama periodo de latencia. Ese caso también se pudo ver acá, por ejemplo, cuando estaban haciendo la línea amarilla, la construcción cerca de Río, ¿ya? La temporada de crecida de Río, que no construían, también se puede dar este tipo de contrato. Puede ser, ¿no? Puede adecuarse. Y finalmente el contrato de temporada, creo que el ejemplo lo dio usted, sirve para cubrir trabajadores que van a realizar cierta actividad especial durante una particular etapa del año. Ejemplo, yo soy una empresa de juguetería. ¿En qué momento del año tengo más demanda? Fin de año. En campaña navideña, que empieza en noviembre más o menos, ¿no? Los vendedores, ese plus de vendedores que voy a contratar, van a ser contratados con temporada. Empieza en noviembre, ¿cuándo acaba la campaña navideña? Primeros días de enero, ¿no? Reyes Magos, etc., ¿no? Ahí termina. O yo soy una empresa que vende útiles escolares, soy Tailoy. ¿Dónde tengo más demanda de útiles escolares? Febrero, marzo, ¿no? El inicio del año escolar. Eso es temporada. ¿De acuerdo? O yo vendo panetones. Julio, diciembre, ¿no? Etcétera. Los ejemplos hay miles. ¿De acuerdo? Esos trabajadores que voy a contratar para cubrir esas necesidades especiales, puedo contratarlos con temporada. Señores, estos son los 9 tipos de contrato a plazo fijo que existen. Si yo como empresa no estoy en ninguno de ellos, pregunta, ¿puedo utilizar contratos así? No. En estricto, no. Si yo tengo trabajadores por inicio de actividad, pero no realizo una actividad nueva, ese contrato temporal, aunque esté con la firma del trabajador, ¿no?, se ha desnaturalizado. Y cuando se desnaturaliza un contrato a plazo fijo, quiere decir que en realidad no es un contrato a plazo fijo, sino a plazo indeterminado. Aquí vemos, ¿no? Desnaturalización del contrato a plazo fijo. Estas son las causales. Vayamos a la última. ¿Cuándo se desnaturaliza este contrato? Cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude. ¿A qué se refiere esto? A, en buena cuenta, tener un contrato a plazo fijo sin estar en ninguna de las causales. Si yo como trabajador he ingresado a una empresa con inicio de actividad, pero yo logro demostrar que la empresa no está realizando ninguna actividad nueva, ni es una empresa nueva, ¿yo qué demuestro? ¿Qué estoy mostrando aquí? El juez va a decir, ese contrato es a plazo indeterminado. Así funciona. ¿De acuerdo? A nivel de inspecciones, ¿de acuerdo? Eso que puede hacer un juez, ¿no?, de declarar la desnaturalización de un contrato, se cuestiona, ¿no?, si un inspector puede declarar también la desnaturalización de un contrato. ¿De acuerdo? Se tiende a pensar que no, que un inspector no tiene esa facultad. Esa facultad es exclusiva de los jueces. ¿De acuerdo? Sin embargo, es un tema que está en discusión. Si hay una persona que se contrató por uno de estos contratos y de ahí, por acuerdo, se le pasa a honorarios, ya no se le fiscaliza, ya nada, igual el empleado podría aducir que viene siendo lo mismo, solo que ya no le contratan, o sea, no hay horarios que le controlen. Sí, está bien, siempre que no haya subordinación. Ah, sí se puede hacer entonces. Sí, pero siempre que no haya subordinación. Y que no realice la actividad permanente de la empresa también, ¿no? Ay, claro, que no sale el negocio. Nuevamente, un locador de servicios no es alguien que está en el organigrama. Si yo realizo la actividad permanente de la empresa, alguien es un ejemplo exagerado, ¿no? Y esto es real. Ese es un ejemplo real de hace muchos años. Una aerolínea, ¿no? La AN, no sé, Star, la que sea. ¿Cuál es su actividad principal?
El transporte aéreo. Claro, volamos. El transporte aéreo. En realidad es que vuelas el avión, ¿no? El transporte aéreo. Esa es la actividad principal. Pregunta. ¿Los pilotos realizan la actividad principal de la empresa? Está clarísimo que sí. Pregunta. ¿Yo puedo tener pilotos con recibo honorarios? No. Obviamente, ¿no? Se desnaturaliza. Exacto. Porque está realizando la actividad principal de la empresa. Un restaurante. Volvemos a los mozos. ¿Cuál es la actividad principal de un restaurante? Preparar alimentos y servirlos al público. ¿Puedo tener a los mozos con recibo honorario? No. Un call center. ¿Cuál es la actividad principal de un call center? Llamar y a veces molestar, ¿no? Molestar a las personas. Sí, claro. Pregunta, ¿pueden estar con recibo honorarios? No. Lo que pasa es que se ha institucionalizado el mal uso del contrato de locación de servicios y los contratos temporales. Por desconocimiento. Por desconocimiento. O también querer evadir las normas laborales. Si estuvieran... ¿Por qué un locador se pasará la idea? ¿Por qué un locador de servicios... A mí como empresa, ¿qué no me genera? Costo laboral. Y no pago beneficios sociales. No pago de salud. O sea, es desconocimiento y también pretender evadir o eludir las normas laborales. Si tuviera personal con honorarios, ¿hay un límite de horas para decir que no hay subordinación? No, es que no solamente es el límite de horas, es cómo trabaja. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No? Siempre hay que preguntarnos, ¿no? El abogado siempre que... O sea, viene una persona que está con honorarios y viene a mí o otro abogado laboralista y nos pregunta y nos quiere ver si tiene la posibilidad de demandar, ¿no? Lo que le vamos a preguntar nosotros, ¿qué es? ¿Cómo trabajas? Cuéntame tú. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu día a día? El locador me va a decir, mire Álvaro, yo todos los días me hacen ir 8 de la mañana. De hecho, yo marco, hay un vigilante que escribe la hora en que yo llego. Y me tengo que quedar a las 5. Mínimo a las 5, ¿ok? ¿Qué más? Me paga un sueldo fijo. En julio y en diciembre me dan doble honorario. Me descuentan cuando llego tarde. Mire, también tengo memos de amonestación. Creo que no se necesita ser abogado ya para decir, ¿se ha desnaturalizado o no ese contrato? ¿Es un trabajador o un locador? Una consulta. Si por ejemplo el trabajador durante 3 años no ha tenido en obra, una obra por tal lugar, ya, y cada obra un contrato, ¿no? Lo liquida, pasa a otra obra, o el contrato liquida en el tiempo. Después de 3 años, la empresa dice, ah, ya te pasa al régimen indeterminado. Y sigue, ¿no? Y después de 5 o 6 años dice, hasta aquí no más. ¿Esos 3 años de indeterminado solamente cuentan o cuentan en otro lado? Todo. 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 Para el caso de un juicio. De un despido, por ejemplo. De un despido. Sí. Todo. Todo, sí, todo el tiempo de servicio. Vale. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es importante, señores. ¿De acuerdo? Consulta, ¿en el operador de servicios se puede trabajar años y años y años? Si es que, o sea, preguntémonos, ¿usted puede tener como asesor externo a la misma persona por años? Sí. Sí, claro. Siempre que sea un locador de verdad, ¿no? Una consulta. En la ley de seguridad hay una parte en el párrafo donde dice que todos los servicios de seguridad los pueden hacer a través de contratación de locación por servicio. En ese caso, por ejemplo, ¿Cómo se entiende para que no confundas el tema de tercerizarlo a que tengas que tener toda la gente que trabaja para el área de seguridad en un recibo por honorario? Pero habría que ver, o sea, si esas personas van a estar a tiempo completo en la empresa. Eso es un gran indicador, ¿no? Tener personas a tiempo completo en una empresa, desde ya, no es honorario. Desde ya, ¿no? No es locación de servicios. Repito, un locador de servicios es alguien que no está en la empresa, no realiza la actividad principal de la empresa, sino que acude a prestar un apoyo, una asesoría, algo puntual, una consultoría. Eso es un locador. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, una persona que va a prestar servicios de seguridad a una empresa, me queda que a través de locación de servicios, es un consultor. Solamente aplicaría para consultor. Sí, exacto. Asesor, consultor, nada más, ¿no? Que va a la empresa cuando tiene una reunión con el gerente a dar avances o un informe, etc. ¿No? Un locador no es alguien que está todo el día en la empresa. Eso no es un locador. El locador es alguien que va, presta un servicio, ¿de acuerdo? Y si tiene que ir a la empresa,
reunirse con el gerente, o quien tenga que reunirse para informar, dar digamos, opiniones, consultoría, recomendaciones. Eso es un consultor, ¿no? ¿De acuerdo?